hazme caso. Vámonos de aquí antes de que mi ahijadito venga a reclamarte. Yo te dije que por ningún motivo me voy a salir de esta casa. Pero es que no entiendo para qué te quieres quedar aquí cuando está a punto de explotar una bomba. A lo mejor mi tío se arrepiente y no le dice nada a Alejandra. A pesar de todo, él no quiere que termine haciendo su vida con Alfonsina y si me hace quedar mal frente a él, entonces se lo va a poner en bandeja de plata. Eres demasiado optimista. Date cuenta que este es el principio del fin. Esto va a ir creciendo y creciendo hasta que Alejandrito... ¡Por favor, ya cállate! No me pongas peor de lo que ya estoy. Así que vete. ¡Vete! ¡Vete! Ni creas que te voy a dejar sola en medio de esta tormenta. Entiende que no me estás ayudando en nada. Al contrario, me estás estorbando. Regrésate a la casa y por favor no me vayas a abrir la boca. Haz de cuenta que aquí no pasó nada. Nada, 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 nada. Yo voy a encontrar la manera de solucionarlo. ¿Pero cómo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. Y por lo que más quieras, no vayas a comentar nada con nadie. Ay, ¿pero cómo se te ocurre? ¡Júramelo! Te lo juro, está bien, te lo juro. Pero cualquier cosa que pase, me llamas. Patrón, patrón, ya le tengo lista la camioneta. ¿De qué estás hablando? Usted me dijo que se la tuviera lista porque iba a salir a carretera, que tenía una cita muy importante, quién sabe dónde. Sí, es cierto. Eso tampoco puede esperar. A ver, dame las llaves. Si quiere, yo lo llevo. No, no, no hace falta. Dámelas. Quédate, echar una mano a los peones, que por cierto están muy atrasados, como siempre. Como usted mande, patrón. ¡Lo voy a matar! ¡Te juro que lo voy a hacer! Por favor, Álvaro, no digas tonterías. Entiendo que te sientas defraudado, pero no es momento de reclamo, sino de apoyar a tu hija. ¡Soy un idiota! ¿Cómo es posible que siendo médico no me haya dado cuenta? Es que debe de tener muy poco tiempo de embarazo. Si estoy aquí es porque Bárbara me pidió que hablara contigo. ¡Ni siquiera tuvo el valor de darme la cara! ¡Por Dios! ¡Está muy nerviosa! ¿Y cómo es lógico? ¿Tenía miedo de tu reacción? ¿Y qué? ¿Qué esperaba? ¿Que le aplaudiera su gracia? ¡Ay, por favor, tranquilízate! ¡Cálmate! Bueno, y a todo esto, ¿qué actitud tomó tu hijo? Bueno, todavía está... a la defensiva, pero va a terminar por aceptar casarse con ella. Que no te quepa la menor duda de eso. Pues lo veo muy difícil, porque hasta donde recuerdo sigue casado con Alfonsina Valdés. Eso quiere decir que mi hija se va a quedar sola con ese niño. Y si he de ser franco, se lo tiene bien merecido. ¡Ay, por Dios! ¡Deja de decir estupideces! Yo te aseguro que Bárbara y Alejandro van a terminar juntos. Ah, ¿en un matrimonio como el tuyo con Justo o como el mío con Pilar? Mira, nada más que consuelo. ¡Rigoberto! ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo te fue? Bien. Hice un dibujo. A ver, enséñamelo. A ver. Mira, este eres tú. Ajá. Este soy yo. Y esta es mi mamá. Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy chula, mijo. ¿Cuándo va a regresar? Es que yo quiero verla. Espero que pronto, hijo. Oye, ¿y por qué no dibujaste a Gertrudis? Ella también es muy chula. Pues sí, pero ella no es mi mamá. Bueno, ya vámonos porque se nos está haciendo tarde, campeón, ¿sí? Ándale. Ven. ¿Qué se te ofrece? Me parece que tenemos que hablar. Ya dije todo lo que tenía que decir. Pues yo no. Todavía no te he dicho que si lo que quieres es sacrificarte para que el hijo de Bárbara tenga una familia, de nada te va a servir, porque pase lo que pase, no voy a hacer mi vida con ella. No, si yo no me estoy sacrificando por nadie. La decisión de no seguir contigo la estoy tomando por mis propios intereses. No te entiendo. Pero si está muy claro, no quiero estar con alguien que tiene el tipo de compromisos que tú tienes. No estoy preparada para seguir casada con un hombre que va a tener un hijo con otra. Ni mucho menos si esa otra es Bárbara. Ya te dije que entre Bárbara y no hay... Te guste o no, ese niño te va a ligar a ella para toda la vida. Eso querría decir que la tendría encima de mí mañana, tarde y noche. Y la verdad, no podría vivir en paz. Te aseguro que eso no va a pasar. Voy a dividir muy bien una cosa de la otra. Mi responsabilidad va a ser con el niño, no con la madre. Por favor, ya no insistas, porque la decisión está tomada. ¿No me entiendes?
No puedo ni quiero seguir casada contigo. No me importa si después del divorcio te quedas con Bárbara o si tienes más hijos con ella o con otra o haces lo que se te dé la gana. Lo que sí es un hecho es que lo que hubo entre nosotros está terminado. Y esta vez te juro que para siempre. No, tú no puedes decirme eso. Porque yo sé que a pesar del coraje que sientes en este momento, me amas. No te lo voy a negar. Te quiero con toda mi alma. Y a lo mejor nunca voy a querer a nadie como a ti. Pero te juro que te voy a sacar de mi corazón. Te lo juro. Ay, te recuerdo que la primera junta de Valencia es mañana a las 12. Disculpe que lo interrumpa, Su Excelencia. El señor Ramírez ya está aquí. Por favor, hágalo pasar. Adelante, señor. Su Ilustrísima. Mi nombre es Justo Ramírez y vengo del pueblo de San Andrés. No tiene que presentarse. Sé bien quién es usted. Tome asiento y dígame en qué puedo servirle. Gracias. Me da mucha pena venir a molestarlo. Pero le aseguro que no lo hubiera hecho si no se tratara de algo importante. Y sobre todo, muy delicado. Lo escucho. Se trata del padre Salvador Valdés, párroco del pueblo. ¿Por qué a mí nadie me avisó que te habían detenido? Porque yo pedí que no lo hicieran. ¿Pero por qué? Porque no quería involucrarte. Conociéndote como te conozco, hubiera sido capaz de ir corriendo con la policía a decirles que tú habías sido la que falsificó la firma. Por supuesto que lo hubiera hecho. ¿Lo ves? Mira, vamos a dejar esto por la paz. Afortunadamente todo salió bien y el asunto no va a trascender. Así es que olvídalo. Si tú lo dices. Mejor dime cómo estás. Altagracia me dijo que otra vez estabas deprimida. La verdad es que cada día que pasa me pesan más mis pecados. Tanto que ya decidí que voy a enfrentar a Alfonsina. Le voy a decir lo que pasó cuando su madre dio a luz a su hermana o hermano. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Y cuándo piensas hacer eso? Lo más pronto posible, en cuanto la situación se preste. Anoche que Alfonsina llegó a la casa no pude hablar con ella porque la pobre venía muy agobiada por su problema con Alejandro. Y me pareció que no era el momento. Estoy de acuerdo, pero te sugiero que no dejes pasar mucho tiempo. No vaya a ser que Alfonsina lo descubra antes por ella misma. ¿Qué te pasa, hija? Nada. Vengo de hablar con tu papá y como era de esperarse, puso el grito en el cielo. Bárbara, ¿me estás oyendo? Sí, tía. ¿Puedo saber qué demonios tienes y no me digas que nada porque no estoy ciega y me estoy dando cuenta que estás un poco alteradita? No, claro que no, estoy bien. ¿Me estás ocultando algo? Porque si es así, sea lo que sea, quiero que me lo digas. Lo que pasa es que... ¿Lo que pasa es que qué? Que estoy muy nerviosa por toda esta situación. Tía, yo no sé si Alejandro me va a responder y yo no quiero ser una madre soltera. Yo no quiero que mi hijo crezca señalado por todo el mundo, tía. Dramas no, tienes que tranquilizarte. Este estado de nervios no te hace bien a ti, mucho menos al niño que estás esperando. Yo lo sé, pero es que no lo puedo evitar. De veras que me siento muy mal, tía. Yo creo que vas a tener que pedirle al médico que te dé un tranquilizante porque no puedes seguir así. Te prometo que voy a hablar con él. Por lo pronto necesitas hacer un esfuerzo para serenarte. Bárbara, vas a ver que todo va a salir bien. Confía en mí y acuérdate siempre que tienes mi apoyo incondicional y también el de mi marido.
¿Que de veras no te gustaron las flores que te trajo tu tío? Claro que sí. No se nota mucho. Las voy a poner en agua. Tranquila, hija.